previamente al acto de investidura de Vladímir Fórtov como doctor honoris causa de la Universidad Politécnica de Valencia, el físico ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa acompañado por su padrino, el profesor del Departamento de Matemática Aplicada, Igor Mijail Tkachenko, el catedrático Vicente Boria y el rector de la institución académica, Francisco Mora. Vivimos un periodo cuando la ciencia en Rusia se encuentra en una situación bastante precaria, cuando la economía de la ex Unión Soviética iba convirtiéndose de la economía del comunismo a la economía de mercado. La atención al desarrollo científico disminuyó en veces. Precisamente la financiación de ciencia disminuyó 30 veces. Se puede decir que ahora este periodo de transición de un tipo de economía a la economía de mercado está en la fase terminal, digamos, de su desarrollo, está terminándose y se puede decir que ya las condiciones han cambiado, ya son bastante positivas y se puede decir también que el nivel de financiación de la ciencia se está recuperándose. El Producto Interior Bruto por persona en el país mayor que $5.000 al año o menor. Los primeros, el señor Fórtov los llama el $1.000 millones de oro, ¿no? Dorados, ¿no? Bueno, yo no conocía esta expresión, quería especificar. Esos países han conseguido conservar un cierto nivel científico incluso durante la crisis. Y ahora esos países vuelven a alto nivel de financiación. Aquí se puede destacar a Israel, que tiene 4,3% del Producto Interior Bruto, Estados Unidos 2,8%, por favor, incomparable en las cantidades, ¿no? Mientras que otros países que no pertenecen a este $1.000 millones de oro, ¿no? Pues dedican 0,3%, 0,5%. Hay una cierta correlación entre los países que pertenecen a este grupo y no pertenecen. En primer lugar, estos son países que no tienen recursos naturales, como Japón, Alemania, otros países similares. Mientras que los países que tienen recursos naturales gratuitos, digamos, que la naturaleza ha dado a esos países, ya prestan menos atención al desarrollo de la ciencia.